Porque el año 2021, in the year 2021, hasta aquí no ha guardado Jehová. Amén. Until this day, God has saved us. We couldn't have been anywhere else. We never thought about it. We couldn't have been in a hospital. Podríamos estar en un cementerio, we could have been in a cemetery. Podríamos estar compartiendo con familiares inconversos. Amén. No entienden por qué nosotros estamos agradecidos con Dios. We've got to be in a lot of places, pero escogimos estar en la casa de Dios. Amen. Para darle gracias a Dios que fue quien nos guardó en el año 2021. Y es el único que nos puede guardar en el año 2022. He's the only one that protected us in 2021. And he's the only one that could protect us in 2022. That's right. Yo quiero hacer una oración especial. I want to lift up our hands and just do a special prayer. También para los que nos están viendo a través de las redes sociales. For those who are seeing us through social media. Sé que hubieron muchos, como dice don Antonio, que querían estar con nosotros. Es más, nos reunimos ayer, en la reunión yesterday, amen, with the director board of the church, con la iglesia de la iglesia, y muchos que pensaban estar presentes. Lamentablemente no pudieron, they weren't able to be with us, pero quiero que sepan que también estamos pensando en ellos, y que están en nuestras oraciones, y si nos están viendo a través de las redes sociales, I hope they're watching us on social media. Espero que lo estén viendo por las redes sociales. Quiero que se unan con nosotros en esta oración. I would invite them to join us in this prayer. Y más que todo, hermano, quiero que antes que pasemos a la próxima etapa, before we go to the next step, the next phrase of the service, quiero pedirle que Dios me tome control de nuestra mente, de nuestro pensamiento. No sé si dan cuenta, hermano, varias cosas salieron un poco distintas. If you notice, a couple of things didn't turn out right. Problema con el micrófono, los pagos de la batería se desaparecieron. O sea, yo conozco mi iglesia. Amén. Right. I know my church. Right. Y conozco más que todo el mover de Dios. Amen. And I know the move of God. Y la Biblia me enseña a mí que donde están dos o tres amen reunidos en su nombre. Amén. En especial agradezco, hermanos, en el año 2021 todo el esfuerzo que han hecho los líderes para que la iglesia tuviera, siguiera caminando, hermanos. Sé que varios hermanos, varios familiares nos llamaron, se excusaron, querían estar presentes. Lamentablemente, pues su salud fue afectada y no se atrevieron a estar presentes, hermanos. Queremos que Dios también los bendiga grandemente a ellos, hermanos. También la visita, hermanos, tenemos varios visitantes que Dios lo ha estado ministrando grandemente, hermanos,
y estamos contentos con la obra que Dios va haciendo en sus corazones. También quiero expresar mi agradecimiento, hermanos, a cada uno de ellos, y bueno, a toda la iglesia, hermanos, a mi salud, hermanos. Quiero rápidamente pues testificar, yo me siento que Dios me está ayudando a recuperarme poco a poco. No estoy donde quiero estar, lamentablemente, mientras me vean con este collar que me han puesto los doctores. No estoy donde quiero estar, pero yo sé que ya mismo Dios va a romper el collar. Sé que Dios lo va a hacer ya mismo, hermanos, mi confianza está en Él, hermanos. Pero sigo diciendo, todavía Cristo sana, todavía Cristo salva. Y seguimos subiendo. Y rápidamente voy a invitar a la hermana Nina que pase por aquí para que nos testifique. Y después, pues ella va a traducir al hermano Joe. Lo puede presentar al hermano Joe o la hermana Carlos. Es bueno, si el hermano Joe va a testificar a la hermana Carla, pues lo veo que él la presente. Hermana Nina. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. God bless everybody. Dios le bendiga a todos. Amén. I'm happy to be in the house of the Lord. Estoy contenta de estar en la casa de Dios. Amen. Dios ha sido muy bueno conmigo. God has been so good, too good, amen, with me. Amen. I grew up in church since I was a baby. Crecí en la iglesia desde que era una bebé. Amen. And I thank God for all his blessings, for my husband, my kids. Amen. I thank God for the health that He has given me. Even though my husband was very sick, I didn't get sick. I don't know how that happened, but I thank God for that. Pero gracias a Dios que yo no me enfermé, aunque mi esposo estaba enfermo en el mismo cuarto, que Dios me protegió. Amen. Solamente Dios sabe todas las cosas. The only thing that I can think is that God knows everything. Amen. Y Dios tiene todo. Todo en un plan. God has a plan. Amen. Y solamente tenemos que nosotros caminar. The only thing we need to do is walk. Como Abraham. Like Abraham. Amen. We have to walk by faith. Tenemos que nosotros caminar por fe. No por vista. Amen. Porque yo sé que aunque venga COVID. Aunque venga otra pestilencia. Even though COVID came in 2020. Que el COVID vino en el 2020. And another one is coming. Another one came this year. Otro vino este año. Y quizás el próximo año va a venir otra cosa. Maybe next year something else is going to come. Pero recuérdese esto. Always remember this. Amen. Si usted se mantiene en la mano de Dios, if you put yourself in God's hands, everything is going to be okay. Amen. Todo va a estar bien. Amen. Porque Dios tiene un propósito. Amén. Y ya Dios ya lo designó así, amén. Las cosas tienen que pasar. This needs to happen. If you read the Bible, si usted lee la Biblia, usted ve que el Señor le dijo al. Yo me estaba recordando en Apocalipsis. I was remembering. ¿Cómo se dice Apocalipsis? Revelations, amén. Que Dios le dijo: suelten el caballo, amén. Let the horse go. Be released, amén. Va a venir pestilencias, amen. Pestilence is going to come. Va a venir hambre. Va a venir sufrimiento, suffering. Amen. Ya está escrito. It has been written already. Pero solamente usted tiene que estar en la mano de Dios y confiar. Amen. Just trust in God that He's going to protect you. Que Dios lo va a proteger a usted, amen. Y que ninguna pestilencia, como dice el Salmo 91, va a llegar a su cuarto, amen. Así que, just read Psalm 91, amen. But so you can feel yourself protected by God. En el nombre de Jesús, amen. In Jesus' name, quiero pasar el hermano, I'm going to pass Brother Joe, amen. He's going to bring the word of God. Just open your heart, open your mind, amen. Don't know God has to rest in you, amen. Yo tengo palabras para usted en esta noche, Dios lo bendiga. Hear me? Well, praise the Lord. How are you all doing tonight? ¿Cómo están todos en esta noche? ¿Cómo se sienten? Aren't you all happy to be in the house of the Lord? ¿Están contentos de estar en la casa de Dios? You are happy to be
I want to give honor to Pastor Andino and Sister Andino. Yo dar honor al Pastor Andino y la hermana Andino. And the Andino children. Y los hijos de la hermana Andino. Doing their thing for the Lord, singing. Están haciendo todo. Testifying. Que están testificando. Helping. Están ayudando. Amen. And everybody here that's on the leadership team that helps in any y todos way. Los que están aquí también ayudando en el ministerio. God amen. Bless you all. Dios le bendiga a todos. Amen. Amen. I do want to give honor to Bishop Andino. Le quiero dar honor al Bishop Andino. He in part helped my wife and her family get saved. Él fue el que ayudó para que ellos vinieran a la iglesia. Amen. Amen. We appreciate him and his wife. Y estamos bien agradecidos por él y su esposa. And all of you here tonight. Y todos ustedes que están en esta noche. And all of you watching online. Y todos los que están viendo en las redes sociales. God bless you all. Yo les bendiga a todos. I do have a scripture tonight. It's Philippians 3. Tengo una escritura, Filipenses 3. 12 to 14. Del 12 al 14. Honor por favor, párese para respeto a la palabra de Dios. I'm going to try not to be too long. Voy a tratar de no ser tan largo. Depends on how fast Sister Miriam translates. Depende de qué tan rápido yo pueda traducir. Amen. Amen. All right, Philippians 3, 12 to 14. Filipenses 3, del 12 al 13. As we get ready to ring in the new year. Amen. Let's keep this in mind. Amen. Por favor, manténgalo en su mente esta escritura. Amen. Not that I have already attained or am already perfected, but I press on. No, good. No que yo lo haya alcanzado ya, ni que haya sea perfecto, sino que prosigo. That I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me. Por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Forgetting those things which are behind. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. And reaching forward to the things which are ahead. Y extendiéndome a lo que está adelante. Amén. I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Before we are seated, let's just lift our hands one more time. Antes que nos sentemos, vamos a alzar nuestras manos una vez más. And pray that God speaks to you. Y oremos que el Señor hable a cada uno de nosotros. And does whatever he needs to do. Y que haga lo que él quiera hacer. To change us. Que él nos cambie. As we move beyond 2021. A lo que nosotros, al cambio que nosotros hagamos en el 2020. And welcome 2022. Y vamos a darle la bienvenida al 2022. So close your eyes and lift your hands. Vamos and a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Heavenly Father, we thank you, Lord God, for all that you have done, Lord, in our lives in 2021. God, we are asking here and now tonight, Lord, as we wrap this year up, Lord God, in your house, God, in your presence, God, that you would transform us, that you would change us, God, that you would allow us to leave here, God, not the same, God, with fresh vision,
fresh anointing, Lord God, with a call, with a desire to do something for you that we've never done before, God. Change us, transform us, give us a hunger, Lord God. I pray tonight in the name of Jesus, lift our faith in you, in your word, in your name, in who we are in you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Let's thank God one more time and clap our hands. I want to title this message 2022. A whole new you. Una nueva persona. This world will never be the same again. Este mundo nunca más va a ser igual. As we can see, como podemos ver, COVID-19 has changed everything. COVID-19 ha cambiado todo. COVID almost took my wife this year. El COVID casi se lleva a mi esposa este año. We desperately prayed for her. Nosotros oramos bien desesperadamente por ella. When the doctors wouldn't even let me in the hospital. Cuando los doctores ni me dejaban verla en el hospital. But God spared her life. Pero Dios le extendió la vida, amen. He is a miracle working God. Él es un Dios de milagros que sigue trabajando. He is a healing God. Él es un Dios que sana. There is nothing too big for our God. No hay nada grande para nuestro Dios. If you have faith in Him, si usted tiene fe en Él, anything is possible. Todo es posible. So COVID may have changed this world. El COVID quizá cambió este mundo. But it cannot change our God. Pero no cambió nuestro Dios. Yes. The Lord Jesus Christ is still on the throne. El Señor Jesucristo todavía está sentado en su trono. He is still in control of every detail of all you are going through right now. Él está en control y cada detalle de lo que usted está pasando. Amen. Brother Andino, it is not time to give up. Hermano Andino, no es tiempo de rendirse. Right. Amen. It is time to press toward the upward call of Jesus Christ. Es tiempo de que usted responda al Señor Jesucristo. It is not over until He says it's over. There is unlimited potential in this room. Hay una potencia grande en este cuarto. You have no idea how far. In 2022, I will have lived yo voy a vivir half of my life for the Lord. La mitad de mi vida para el Señor. The second half of my life has been far better. La mitad de mi vida ha sido mejor. You cannot outgive God. Usted no puede darle a Dios. If you put God first in your life, si usted pone a Dios primero, He will work out every detail in your life. Él va a trabajar en cada detalle de su vida. You Amen. Will end up far better off than without Him. Usted va a terminar mucho mejor con Él. Amen. 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 So a new year. Ahora en el nuevo año, is the perfect opportunity, es la oportunidad perfecta, to get things right with the Lord. Para que usted se enderece con el Señor. Guess what? Adivine qué. Buenas noticias. Le tenemos, we got good news for you. Every one of us gets another chance. Cada uno de nosotros siempre tenemos esta otra oportunidad. Give yourself a pat on the chest. Desde aquí, en el corazón, say, that's me. I get another chance. Yo tengo otra oportunidad. Say goodbye to 2021 and go on the wall. Dígale adiós al 2021. And say hello 2022. Y dígale bienvenido al 2022. Let's Amen. Face the next year in boldness of faith. Vamos a enfrentarlo en la fe en el Señor Jesús. For we have Jesus with us. Porque tenemos nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Make the decision in your heart tonight to put God first.
Haga la decisión en su corazón de poner al Señor primero. The scripture tells us, seek first the kingdom of God. La escritura nos dice que primeramente busquemos el reino de Dios. And his righteousness. Y su justicia. And all these things will be added to you. Y las otras cosas, amén, él nos las va a dar por añadidura. And those things are. Y esas cosas son. Your food. Su comida. Your clothing. Su ropa. Your home. Su casa. Your necessities. Y sus necesidades. God will take care of those things. Dios se va a encargar de todo eso. And I love those things. Y a mí me gustan esas cosas. Amen. So if you put God first in everything you do, si te pone al Señor en todo lo que usted hace, he will take care of you. Él se va a encargar de usted. He will bless you. Él lo va a bendecir. He will protect you. Él lo va a proteger. He will provide for you. Él va a proveer para usted. He will open doors for you. Él va a abrir puertas para usted. Doors that seem impossible. Puertas que se vean imposibles. Doors that only God can open. Puertas que solamente Dios God puede abrir. God will do it for you. Dios lo va a hacer para usted. Amen. When you feel that, why don't you just thank God? You feel His presence. If you are struggling in any area of your life tonight, ask yourself, what is left for me to give to God? Pregúntese usted mismo y dígale qué es lo que yo tengo que hacer para Dios. ¿Qué es lo que a mí me falta para hacer para Dios? We have to be honest with ourselves. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. We gotta look in the mirror. Tenemos que verlo en un espejo. And ask ourselves. Y preguntarnos. What do I need to change? ¿Qué es lo que yo necesito cambiar? Is it my finances? Mis finanzas. My marriage. Mi matrimonio. My children. Mis hijos. My health. Mi salud. What do I need to work on in my life? ¿Qué es lo que yo necesito trabajar en mi vida? I'm asking you all tonight. Le estoy preguntando a todos ustedes esta noche. To recommit all those things to the Lord. Que usted lo ponga todo en las manos del Señor. Too many times I see people half-heartedly serving the Lord. Muchas veces yo he visto que le están sirviendo al Señor como uno dice mediocremente, ¿verdad? Or even worse, they play games with God. O muchas veces hasta peor, jugamos con Dios. No bueno. Eso no es bueno. It's not good. Amen. Consider Adam and Eve. Mire a Adán y a Eva. We should all know that story. Todos nosotros conocemos la historia. They were handmade by God Himself. Ellos fueron hechos por la mano de Dios. They were placed in the Garden of Eden. Ellos fueron plantados en el huerto del Edén. Amen. Paradise on earth. Tenían un paraíso en la tierra. In the presence of God. Estaban en la presencia de Dios. They had everything they needed. Tenían todo lo que ellos necesitaban. They were chilling. Chilling? Oh, ellos estaban, como uno dice, disfrutando, ¿verdad? They were enjoying it. Estaban gozando de lo que tenían. But what was their mistake? Pero ¿cuál fue el error que hicieron? I think we know the answer. Amen. Disobedience. Sabemos la respuesta, desobedecieron a Dios. When you look around here, cuando usted mira alrededor, you're in the house of God. Usted está en la casa de Dios. Amen. This is where you need to be. Esto, aquí es donde usted tiene que estar. Amen. Don't look over there. No mire allá afuera. Amen. Don't look over there. No mire para allá, no mire para allá. It's only going to get you in trouble. Solamente lo va a meter en problemas. Adam and Eve. Adán y Eva. Listen to the voice. Escucharon a la voz. Said, don't listen to God. Que decía, no escuchen a Dios. Come check this out over here. Venga, venga por aquí, vamos a ver esto. And they committed sin. Y cometieron pecado. That sin separated them from God. Ese pecado hizo que ellos se separaran de Dios. And everything fell apart after that. Y todo se derrumbó después de ahí. I don't know about you all here tonight. No sé de usted esta noche. But I never want to be separated from my pero God. Pero yo no quiero estar separado de Dios. I want Him to be right next to me. Yo quiero que siempre esté cerca de mí. Whatever may come my way in 2022. No importa lo que venga en el 2022. Jesus, please don't leave my side. Por favor, Jesucristo.
amén. I want to serve you. Yo quiero servirte. I want to live for you. Yo quiero vivir para ti. I want to give you my very best. Yo quiero darte lo mejor de mí. My life is in your hands, mi my God. Mi vida está en tus manos. Don't let me do anything that'll separate me from you. No me dejes hacer nada que me separe de ti. This Jesus Christ is the best thing that ever happened to me. Jesucristo es lo mejor que ha pasado en mi vida. I know it's not testimony night. Yo sé que no es tiempo de testimonios. But God has brought me a long way. Pero Dios me ha traído de muy atrás. It's a miracle that I am not in jail. Es un milagro que no estoy yo en la cárcel. It's a miracle that I'm not dead. Es un milagro que yo no esté muerto. But I chose to put God first. Pero yo he escogido poner a Dios primero. And he made all things new right. in my life. Y él ha hecho las cosas nuevas en mi vida. He set me free of my past. Él me libró de mi pasado. So no matter who you are in this place or watching online. No importa lo que usted está haciendo en este lugar. You are not too bad for Jesus to turn you around. Usted no está tan mal para que Jesucristo le vuelva a dar otra vez la vida. Amen. Galatians 5 and 1 says. Galatians 5 and 1. Galatas. Amen. Galatas 5 1. Amen. And it says, stand fast, therefore, in the liberty by which Christ has made us free. Dice que se pare firme en lo que Jesucristo le ha hecho libre. And do not be entangled again with the yoke of bondage. Y que no esté atado al yugo que lo ataba. Amen. No more bondage. No más ataduras. No more chains. No más cadenas. No more addictions. No más adicción. When Jesus Christ sets you free, cuando Jesucristo le da la your libertad, life will change. Su vida va a cambiar. There's an old song. Hay una canción viejita. Victory is mine. Que la victoria es mía. I'm not going to sing. No lo voy a cantar. Porque canto muy feo. Because I sing ugly. But it says, pero dice, victory is mine. La victoria es mía. Victory is mine. La victoria es mía. Victory today is la mine. La victoria hoy es mía. God told Satan, get thee behind. Dice, Dios, victory today is mine. Dios dejó al enemigo atrás. La victoria es mía. Amen. Sometimes. Algunas veces. We have to tell Satan, le tenemos que decir a Satanás, get behind me. Quédate detrás de mí. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. If there's a service going on like tonight, si el servicio está hoy en vivo, and we feel there's a distraction, y vemos que hay distracción, let's come together. Vamos a reunirnos, juntarnos. And bind every spirit. That's right. Y vamos a atar todo espíritu. And bind every distraction. Lord Jesus, I rebuke every spirit that is not of you right now in the name of the Lord Jesus Christ. I come against every destruction right now. That is against this church. I'm the pastor. The pastor is coming in the name of Jesus. I cast them out in the name of Jesus. And I pray that you close the spiritual window and every spiritual door now in the name of Jesus Christ. Praise God. I feel like something happened when I said that. Sentí que algo pasó cuando estaba haciendo esa oración. Let's just lift our hands and acknowledge the presence of God. I'm not going to rush. Just meditate on God. If you felt something solamente shift, medite la presencia del Señor. Just thank Him. Thank you, Jesus. Solamente dele las gracias al Señor. Thank you for your presence. Gracias por tu presencia. Thank you for your chain-breaking power. Gracias porque tú has rompido en por tu poder, aleluya. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. En el nombre de Jesús, paséate, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Stay right here. I'm not going to move too fast, too slow. If you feel the presence of God, just entertain that presence right now. De Dios solamente entretenga. Reach out to the Lord. Gracias.
Trata de alcanzar al Señor en este día. Thank you for your power, Lord God. Cleanse us, God. Set us free in this place tonight, Lord God. Give ourselves to you, Lord Jesus. Right now in a mighty way. So I'm going to stop right here. Jesus wants to do something in you. I'm going to ask all of you here to step out from where you are. And we're going to join at the front here. We're going to pray. Vamos a orar. Si quieren, ven. Podemos venir acá al frente. Ven. Vamos a abrir el altar. Gloria al Señor. Vamos a orar. Come join us in the front. Amor, vamos a unirnos todos para acabar al Señor. We don't want to miss it. Aquí está la presencia del Señor. Hallelujah. Rivers of living water are here now. Aquí están los ríos de agua viva en esta noche. Hallelujah. You here, you've been here a long time. Let's gather around together. Hallelujah. Let's pray. Let's put our faith in God. Let's heal this presence. Vamos a poner nuestra fe en Dios. Let's put our faith right now. Vamos todos a frente. Thank you.
atmosphere here tonight. Hay una atmósfera gloriosa. Hay una atmósfera gloriosa. Venga la presencia de Dios. Come on, hay 45 minutos para despedir el año. 45 minutos to get through 2021. Pero entretenga la presencia de Dios. Entertain His presence. Si no sabes qué decir, dile gracias, Señor Jesús. Dile yo te amo, Señor Jesús. Yo te adoro, Señor Jesús. Aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jesús. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Aleluya. Yo te amo, Jesús. Yo te amo, Jesús. Aleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, santo, 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 santo. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dios, hermanos, we thank God que aunque podrían haber faltado muchas personas, even though many people weren't able to make it, nuestro Señor Jesucristo llegó primero que nosotros. The Lord Jesus Christ came here. Quiero rápidamente, hermano, puede tomar su lugar. Ya digo, vamos a entrar unos cánticos. We're going to enter a couple of praise and worship. Pero me gustaría, hermana Carla, que nos testificara. I would like to invite Sister Carla to come up front with the mic. You can just come up with the mic and pass it to her. Pase por aquí, hermana Carla. Hermano, quiero expresar mi agradecimiento grandemente por ellos, hermanos. Queridos hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amen. How many are thankful to be in the house of the Lord today? Amen. I don't know about you, but I am so thankful. Amen. Every time I walk through those doors, I am so thankful. Amen. To come into the presence of God. Cada vez que yo entro en las puertas de la iglesia, yo siempre siento una felicidad. Como mi esposo dijo antes, yo sí estaba enferma este año. Y ahora cuando entro a la iglesia, yo vengo con una nueva... excitement. I come through those doors of the church, I come with a gratitude, con un agradecimiento más grande. A veces nosotros venimos y nosotros no pensamos en que cuando uno toma ese suspiro. When you take a breath, you don't really think about it. But when I was with COVID, when I had COVID and I had it earlier this year, I really now come with a different appreciation to church. And every breath that I take, sometimes we say, God, we thank you for today. We thank you for life. We thank you for health. But until you find yourself in a situation where literally you are having difficulty breathing, you learn to appreciate every breath that God puts in you. Every morning, cuando usted de verdadmente se siente en una, estás en una situación, te encuentras, cuando cada suspiro, usted ahora reconoce que Dios es el único que da ese aire
y yo vengo con un agradecimiento con Dios. Yo estoy tan agradecida por su mano que Él nos protegió este año. A todos estamos aquí. Tal vez como Pastor Andino dijo, somos pocos, pero no importa. Dios sabe quién tenía que estar aquí hoy. Dios sabe todo, el futuro Él sabe. Entonces nosotros no tenemos que preocuparnos todos los días, porque Dios ya lo tiene todo. You know, God is in control. It may seem like few here, but God knew exactly who had to be here today. He knew exactly who was going to be here. And I just want to encourage you all, continue on. With this new year, just continue on pressing forward. Draw closer to God. Just grow deeper in God. Este año que entra, nosotros tratemos de tener una relación más cerca hacia Dios. Tratemos de acercarnos a Dios, porque yo sé que Él va a hacer cosas grandes en cada vida de nosotros. He's going to do great things in each one of our lives. Amen. Amen. God bless you all. In Jesus' name. Sí, hermano, padre, hermano, yo quiero expresar grandemente mi agradecimiento, hermanos, con ellos. I will express my deep appreciation for them, que pudieron estar con nosotros en este día, vinieron a compartir. Hermano, por encima de todo lo que está surgiendo en esta sociedad, en esta comunidad, especialmente en Brooklyn, en nuestra área donde vivimos, hermanos, sacaron tiempo para estar compartiendo con su familia y estamos más que agradecidos por eso, hermano. Cuatro gracias a Dios por eso, hermanos. Bueno, rápidamente, mi hermana, mire que pase por aquí, que nos cante un corito, hermanos. Nos faltan apenas casi todavía más de media hora. We're still more than 30 minutes away before New Year's. I'm going to ask Sister Mary to come up front. También estamos contentos, hermanos, que tenemos una vez más con nosotros Amanda y TJ. TJ es uno de mis trabajadores más fieles, hermanos. I'm saying that TJ was one of my best workers cuando estábamos trabajando en construcción. Pero sí, hermanos, estamos contentos que están con nosotros hoy, hermanos. Y como dijo la hermana Carla, like Sister Carla was testifying, muchos de los que estamos aquí presentes, hermanos, pasamos por una experiencia bastante fuerte con el COVID, hermanos. Yo me recuerdo cuando yo estaba hospitalizado, hermano Antonio. Me preguntaron varios jóvenes cuando salí del hospital, y no solamente jóvenes, adultos. Several people asked me, I thought I was going to pass. Y fíjate, hermanos, no que me quiero hacer súper fuerte. I don't want to sound cocky, pero en ningún momento pasó por mi mente. Eso no me afectó. I didn't have any struggles with that. Pero sí, cuando estaba en el hospital, yo caí hospitalizado en diciembre de 6, me salieron síntomas. Y como en 8, like December 8th around there, I was hospitalized. Y la primera vez, la tercera vez, the third time they took me to the hospital, pues me llevaron en una ambulancia. Yo me había desmayado en mi casa porque mi nivel de oxígeno me había bajado. My oxygen level had dropped. Y me metieron en un cuarto y al lado de un anciano. Pienso yo que tenía como 60 años, creo. Y me recuerdo que lo estaban tratando de convencer. They were trying to convince him to get incubated para que metieran un tubo. Y él no quería. Y los hijos pues lo lograron convencer después de casi más de una hora. Porque le dijeron, va a ser solamente por una hora o dos. It's going to be for like an hour or two. Y yo estaba entrando y saliendo fuera de conciencia. I was incoming in and out of consciousness. Y me estaban, me tenían en la sala de emergencia. Y me estaba metiendo tubos por aquí, tubos por allá, sacando sangre, metiendo esteroides que creo que me están dando. Pero sí estaba escuchando. Y algo que me impactó, something that impacted me, fue cuando comencé a oír los gritos de las familiares porque el anciano había fallecido. The gentleman that was next to me had passed away. I started hearing the mourns of the family members. Y yo estaba luchando, como decía la hermana Carla, I was still struggling to catch my breath. Estaba luchando por agarrar mi oxígeno. Me tenía un aparato puesto para tratar de darme oxígeno y mi cuerpo pues no estaba respondiendo para oxígeno. My body was in my lungs, weren't taking the oxygen adequately, I think. Pero algo que me tocó la mente, hermano Antonio, fue que me recordé claramente, y la hermana Catalina está con nosotros, cuando la hermana Catalina estaba con el COVID en la casa,
y estaba luchando para respirar. Y comencé a recordar a otras personas. Yo fui a un hospital a visitar a un primo mío que vive por allá casi en la frontera de Canadá, y fui a visitar a otras personas y comencé como que a darme fuerza. No fuerza, hermano, me dio tristeza. Me dio tristeza, me sentí triste. I started feeling sad. Porque me recordé lo que ellos estaban, no recordé, sentí lo que ellos estaban sintiendo. I started to feel what they were going through at that time. And durante la pandemia, during the pandemic, oré por muchas personas. Creo que muchos miembros del Faro cayeron enfermos. Pero en este momento, ahora me tocó a mí. Y ahí me entristecí, and I got sad. Y yo me entristecí, me puse triste, me comencé como que a el temor comenzó como que a apoderarse de mí. Fear started to kind of grip me, not because of my health, but more because of the situation, sino por la situación. Comenzó a mi mente a pensar, y me recuerdo mi papá cuando había caído enfermo, que él no fue diagnosticado con COVID, pero los síntomas eran similares. Me recuerdo mi suegra en Texas también le dio fuerte. El tío de la hermana Mira que falleció. Bueno, mi mente comenzó a funcionar, hermano. My mind started playing. Y en mi desvelo me comencé a cuestionar a Dios. In my pain, I guess is the right translation. I started to question God. Y comencé a cuestionar a Dios. I started to ask God, le pregunté a Dios, Señor, ¿cómo es posible? I asked God, how is it possible que cuando más cosas hay que hacer, tú me comienzas a quitarme mi fuerza? I asked God, how is it possible that in the midst of all that's being done right now, I lose my strength, my physical strength? Y Dios me respondió, y yo lo testifiqué varias veces, hermanos. And God responded to me spontaneously, rápidamente, y me dijo, yo le he tocado tus fuerzas. And he told me, I haven't touched your strength. Me dijo, porque las almas de nuestras milicias no son cadáveres. Because the weapons of our warfare are not carnal. Y Dios comenzó a hablarme. God started to speak to me while I was in the hospital. Y me decía, aunque físicamente no tiene fuerza, espiritualmente tú puedes seguir trabajando y luchando. You can still spiritually continue fighting and battling the enemy. Todavía podemos seguir luchando, hermano, aunque no tengamos las fuerzas físicas. A veces nosotros, hermano, nos enfocamos en lo físico. A lot of times we focus on the physical. Y lo triste de lo físico es que lo físico se deteriora. The physical deteriorates itself. Y comienza a verse con el tiempo peor y peor y peor y peor. Se comienza a ver más gordo, más frágil, más lento. Los pellejos comienzan a guindar. ¿Es verdad? ¿O estoy mintiendo? It's the truth. You know, as the physical starts to get more overweight, not like me, but it starts to get more overweight, it starts to get more wrinkled, it starts to get more weak, it starts to get more slow, your mind starts to deteriorate, tu mente comienza a deteriorarse, o sea, lo físico, los hermanos, se va deteriorando. Pero el hombre espiritual, the spiritual, dice la Biblia que se pone más fuerte, se va mejorando, se va aumentando. Mientras más tiempo pasa, más me voy acercando a Dios. Pues aunque físicamente no tengo fuerza para hacer lo que yo quisiera hacer en esta noche, espiritualmente mi espíritu está corriendo por todo este santuario y dándole gracias a Dios porque un año más que Dios me ha bendecido. Mi casa en esta noche, aunque los médicos, si me entera que estoy en Brooklyn, puede que me quiten la máquina de oxígeno, hermano. Yo, if the doctors find out that I'm in Brooklyn, they might take my oxygen tank away from me. Me estaban diciendo, they were calling me for the past 2 weeks because I went too long.
I went to my parents' house for Christmas. Fui a pasar las Navidades para Crisma y me mandaron una enfermera que cuando yo estaba hospitalizado, la enfermera vino y uno de los golpes que pasé, one of the circumstances that I passed was, y lo que conocen de medicina saben mejor que yo, when they put the IV, le pusieron el IV para darme suero y darme, ¿cómo se llama eso? Steroids. Me la pusieron, hermano Antonio. No, se cometieron un error y no la pusieron en la vena. They made a mistake and they injected in the vein. They injected in the flesh. Y después la dejaron así. Y yo le decía, como yo estaba entrando y saliendo de conciencia, me están quemando. Y la enfermera me dijo, eso es normal porque eso es esteroide y el esteroide te quema el pecho. Y yo decía, no es el pecho, me está quemando. Pero no tenía fuerza. Y la enfermera de repente se fue a un cuarto y en una hora regresaron y el brazo mío estaba como Popeye. My arm had swelled up like Popeye. Porque me había metido el esteroide en el brazo. Y cuando llegó la enfermera se asustó. Ella se asustó, yo había cogido la Biblia, I had taken my Bible, y me la había puesto en el pecho. I had put it on my chest. Y había cogido la Biblia en mi celular, and I took on the cell phone, I put it in audio, and I put the book of Psalms in repetition. Puse el libro de Salmos que se repitiera. Y mira cómo Dios obra, hermanos. Entonces, quiero testificarles y entramos los cánticos un minuto. En mi vecino, cuando me dieron al cuarto, my neighbor, when they put me in a room, que Dios lo bendiga donde se encuentra, era un testigo de Jehová, he was a Jehovah's Witness. Se llamaba César. His name was Caesar. Era un boricua. Y cuando se enteró que yo era un pastor, when he found out I was a pastor, lo cogió personal para estar seguro que me dieran el mejor cuidado del hospital. He took it upon himself to make sure that I got the best attention while I was there. Y el aparato mío no trabajaba para llamar a los enfermeros. Y él gritaba, hey, tiene que atenderlo, tiene que llamarlo. ¿Para qué le están dando esa medicina? Él cuestionaba a los enfermeros como si fuera mi familiar. He would question the nurses like he was my family member. Y él fue el que se enteró que mi brazo se me había hinchado. He's the one that noticed that my arm had swollen up. Y comenzó a llamar, no, usted tiene que cambiarlo. You guys have to change that IV. Tiene que otro brazo. Y comenzaron a ponerse nervioso. They started getting nervous cuando vieron mi brazo las enfermeras. Y yo que soy fácil, I'm very easy to get out, to find veins. Me pusieron cuatro veces en el brazo izquierdo, no consiguieron nada. Y después comenzaron a apoyarme el brazo derecho. Después de la segunda apoyada, yo le dije a ella, dame un favorcito, le dije. Ella, por favor, te voy a pedir un favorcito. Me dijo, ¿qué tú quieres? De que te vayas del cuarto. She asked me, when the nurse was, she got nervous, and I'm not bad-mouthing her. They were really good people. But when she asked me, you know, she poked me four times in the left arm and wasn't able to find the vein, and then poked me twice in the right. And the second poke, I said, can you do me a big favor? And I said, go. She got close. I told her, could you please leave the room? Y me miró y me dijo, I said, yes, please, can you get a registered nurse? Y buscame una enfermera, por favor. Y gracias a Dios que cuando me escuchó el amigo, estaba el amigo, él se aseguró que buscara otra enfermera. Y ella entró y comenzaron a trabajar el brazo. Y le digo esto, hermano, porque en ese momento, hermano, cuando entraron, vino ella y vio que yo había puesto la grabación en audio. She saw that I had put the recording in audio. Y como que la trató de mover. And she tried to move it away. Y yo la miré con los ojos así. And I looked at her and I said, don't touch my phone, please. Y por favor, no toque mi teléfono. Déjame escuchar. Y después él miró como que si va a molestar al paciente que estaba al lado. And she looked like it was going to bother the patient that was next to me. Pero como era testigo de Jehová, era cristiano también. And she was a Christian as well. Él me dijo, no, eso a mí no me molesta. That doesn't bother me. I was up all night hearing the story of David for the first time. Me amanecí escuchando la historia de David por primera vez. Déjenlo quieto. Leave him alone. Y di gracias a Dios, hermano, porque Dios nos cuida, hermanos. Dios nos cuida. Y todas las enfermeras cuando entraron a mi cuarto, all the nurses that went into my room, cuando entraron me decían, Dios te bendiga, ¿cómo está?
They would tell me, God bless you, how are you doing? Y se me acercaba una, lamentablemente no fue su información, pero me decía, tú vas a estar bien, Dios te va a levantar. Una enfermera, one of the nurses would come to me and say, you're going to be okay because God's going to lift you up. Dios te va a levantar, Dios te levanta, hermano. Por eso, hermano, que en el día de hoy yo quería sacar tiempo para darle gracias a Dios. Lo único que estaba en mi corazón cuando me levanté esta mañana es gracias, Señor Jesucristo. Thank you, Jesus. Porque estamos aquí por su misericordia. We are here because of his mercy. Y qué triste, hermanos. Nosotros porque a veces pasamos experiencias catastróficas. Sometimes it takes a catastrophic event to disperse an appreciation out of us, para sacar un agradecimiento de nosotros. Pero bienaventurados aquellos, hermanos, que se levantan por la mañana y sin que nada les pase, hermano, están contentos y motivados para darle gracias a Dios. No necesita estar en un hospital, no necesita pasar un trauma, no necesita pasar nada de enfermedad, de violencia, sino que simplemente están agradecidos con Dios, hermanos. Y yo quiero que este año recibir el 2022 dándole gracias a Dios, porque Dios antes de la pandemia era fiel conmigo, y durante la pandemia Dios siguió siendo fiel conmigo, y después que pase esta tormenta Dios va a seguir siendo fiel conmigo. Vamos a hacer paso pie, iglesia. Yo te invito a que te pongas cómodo. I invite you to get comfortable. Busca tu mejor agradecimiento. Tap into your best worship, to your best appreciation. Si estás aquí presente, bienvenido a este night, o si lo estás viendo desde su casa, porque watches from your house, te invito que en este momento convierta tu casa en casa de oración y puerta del cielo. Agarra a tu hija, agarra a tus hijos, agarra a tus familiares, y diga, ¿sabes qué? No pudimos llegar al faro. We weren't able to make it to the church today, but we're going to turn our house into a church. Pero vamos a convertir nuestra casa en una iglesia. Para mí, ¿qué? Si necesitan distancia social, lo más que hay es distancia social, hermanos. Sacamos la línea de frente, ahí hay espacio allá, aquí hay espacio acá. Pero, hermano,
¿Cuántos se quieren unir conmigo en una oración especial, hermanos? Hermana, si quiere, hermano Antonio, un favor, tránqueme la puerta de afuera, que ya el que llegó, llegó, el que no llegó, no llegó. Entonces, estamos huyendo en la parte de atrás, si no quieren estar, para que se unan con los familiares. Y yo quiero hacer una oración especial, hermana Martínez. I want to do a special prayer por las personas que no están aquí hoy presentes, for the people that are not here today. No los que no pudieron venir, not the ones that weren't able to come because of their circumstances, sino por los familiares que no están sirviendo al Señor. I want to make a petition for those who chose not to come, por los que escogieron no venir. Sé que había muchas personas que querían estar con nosotros. I know there was a lot of people that wanted to be with us, but situaciones se presentaron, circumstances presented themselves, y estoy seguro que lo están viendo por las redes sociales, que se unan con nosotros en esta petición. I invite them to join us in this petition. Pero quiero hacer una oración especial que lo está sintiendo en mi corazón. I want to do a special prayer por los que escogieron no estar. The ones that chose not to come. Los que todavía, por un motivo u otro, no están en los caminos del Señor, hermano. ¿Cuánto le gustaría unirse con nosotros, hermanos? No hay que mencionar nombres porque todos tenemos seres queridos que deberían estar siguiendo al Señor y por un motivo u otro no lo están haciendo, hermanos. ¿Cuánto lo creen, hermanos? I'm going to ask for the joy if he can lead us in a prayer for those who are not present, that chose not to be present, that are no longer serving the Lord. Brother Joe. Amen. Let's pray together. Amen. Let's join together and let's pray, knowing that God cares, knowing that God is able to reach the hearts of the people that are choosing not to serve the Lord, that God has the ability to soften people's flesh and draw them to Him. Amen. God cares about every lost sheep. Dios ama toda oveja perdida. Amen. So let's pray together. Let's lift our hands. Hallelujah. Lord Jesus, we thank you, God, for all that you have done in this service tonight, God. Thank you, Jesus. We join together as a church family. Nos unimos como una familia de iglesia. Asking you to touch the hearts, pidiéndote que toque los corazones, of those that are connected to this church, de aquellos que están conectados a esta iglesia, that have gone astray, que se han apartado, that are choosing not to serve you, que han escogido no servirte. God, I pray that you soften their flesh. Te pido, Padre Santo, que tú ablandezcas su carne. That you touch their hearts right now. Que toques sus corazones en estos momentos. God, that you speak to them. Que tú hables con ellos. That you draw them to you. Que tú los traiga hacia ti. Continue to work in their lives. Que continúe trabajando en sus vidas. Encourage the parents. Dale palabras de aliento a los padres. Encourage the spouses. Que le dé palabras de aliento a los esposos y esposas. To the brothers. A los hermanos. To the sisters. A las hermanas. To keep praying. Que continúen orando, Padre Santo. And never give up. Y que nunca se rindan. Because you are working on their hearts. Porque tú estás trabajando en su petición. God, I pray. Pido, Señor. In 2022, en el 2022, that you will bring the lost sheep home. Que tú traigas las ovejas perdidas hacia casa. Let it come to pass. Que pase, Padre Santo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. We believe together. Lo creemos en nombre de Jesús. That you're going to do it. Que tú lo vas a hacer, Señor. We put our hope in you. Ponemos nuestra esperanza en ti. We trust in you. Nuestra confianza en ti. That you're hearing us right now, que Lord. Que tú nos estás escuchando, Señor. Welcome these people back. Recibe estas personas una vez más. With open arms. Con brazos abiertos. Let them know that you love them. Déjale saber que les ama. That they are welcome back in this building. Que están bienvenidos en este edificio. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. In the name of Jesus. Faltan 15 minutos. We're 15 minutes away. Maravilla. Gloria a Dios. No te dejaré. Si no me bendices, no te dejaré. Aunque me levanta, no te dejaré.
Padre. Este es el Padre. Cuando suene de baja, y que sigue sonando. También la hermana Nelly Rodríguez, Dios te bendiga, Nelly. La amamos mucho en el nombre de Jesús. Y sé que ya pronto usted y el hermano Mary me van a dar la sorpresa. Estuve hablando con ellos un par de meses atrás y ellos quedaron que un día van a visitar, hermanos. Hermana Nelly, hermano Mary. También saludamos a Christine Gómez, Dios me la bendiga. Me hace una falta inmensa también, en especial a Mérida, Dios te bendiga. Estamos orando mucho por ella, por Josiah también. Sé que Dios va a continuar haciendo la obra en esas vidas, hermanos. Y todos los que lo están viendo a través de las redes sociales, Dios lo bendiga a todos, hermanos. Para mí es como si estuvieran aquí presentes. Les mandamos, saludamos y bueno, que se goce junto con sus seres queridos. Hermano Miriam. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, nos quedan 10 minutos para despedir el año. 10 minutes away from going into the year 2022, hermano. A la puerta de donde va a ser. Debe su última alabanza a Dios. El domingo en Dios. Debe su última alabanza a Dios el 2022 para que Dios, hermano, siga bendiciendo grandemente. Thank you.
7 minutos, lo que son buenos con matemáticas. That's 7 minutes, right? 7 minutes. Pero tiene que coger rápido. Gloria a Dios. Pedro, now I have a new thing now. Gloria a Dios. 6 minutos, hermano, porque la hermana mira se cogió uno. Thank you.
por su vida. Los amamos mucho a todos. Salúdense. En nombre de Jesús, hermanos. Felicidades en el año 2022. Hermano Antonio, llegamos. We have food. Tenemos comida. We have food in the bag. Man. Happy New Year, everybody. Man. Welcome.